contigo. Ayúdanos. Muchas gracias. Bueno, voy a saludar, a darle los buenos días a Diego Agual, director del INE, que se venía riendo acá con los chistes de Monte. Estábamos atentamente escuchando. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenos días. Y ya vi que además estaban haciendo un censo de canguros, así que interesante. Sí, sí. Digo, a propósito del tema, ¿no? Bueno, hablando del censo, ¿cómo ha sido la respuesta del censo digital? Bueno, ha sido excelente. Hemos superado el 50% de los hogares uruguayos que han respondido al censo digital. De hecho, llegamos casi al 52%, 51,8%. Así que, bueno, agradecer a la ciudadanía que haya elegido este canal para censarse. Y, bueno, y ahora preparando el desembarco, digamos, con censistas en la calle, ¿no? Así que estamos en estos momentos entrenando al personal. Y a partir del lunes 29 ya vamos a ver un despliegue muy importante de censistas en el territorio, varios miles de ellos en todo el territorio nacional, ¿no? Hay que recordar que vamos a recorrer más de 650 localidades en todo el país a partir del lunes que viene. Ya te voy a preguntar por todos los detalles del censo presencial. Te consulto antes, porque fue muy alta la respuesta del censo vía web, digital, y antes había algunas dudas, porque la gente como que es un poco temerosa de poner sus datos, sin embargo respondieron bien. Sí, 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 es más, o sea, superó ampliamente nuestra expectativa, ¿no? Es decir, en América Latina había un único caso de éxito, que había sido el argentino, que había alcanzado aproximadamente el 50%, el resto de los países estaban en orden de un 12% respuesta digital. Así que era una gran incertidumbre para nosotros. Yo de forma previa decía que con un 25, un 30%, antes de arrancar, firmaba, digamos. Bueno, a medida que fueran pasando los días, digamos, era más probable que llegáramos al 50%. Y de hecho, lo superamos a las 18:30 del último día que estaba abierto. Así que ahí como digamos, los partidos de Uruguay, digamos, ¿no? En la hora lo definimos. Pero bueno, así que fue un muy buen resultado. Yo creo que esto, por supuesto, no es solo mérito del trabajo que hizo el Instituto Nacional de Estadística. Esto es mérito del país, que tiene condiciones adecuadas para esto, ¿no? 9 de cada 10 hogares uruguayos tiene conexión a Internet, ya sea móvil o de banda fija en sus hogares. Por tanto, esto muestra el trabajo de larga data del país para convertirse en un país digital en América Latina. Así que yo creo que esas son las bases que explican este éxito, más allá de que creo que, por supuesto, los equipos que trabajaron en el censo digital hicieron las cosas bien, en el sentido que el formulario era muy fácil, nunca tuvimos problemas con la web, era un formulario relativamente corto, 20, 25 minutos. O sea, por supuesto, hay mucho trabajo de los equipos y mucho mérito de ellos, pero estaban las bases también sentadas del país y el trabajo de muchos años del país para ser un referente en materia de un país digital, ¿no? Ahora se viene, como decías, la parte presencial. Para todos aquellos que están en su casa y muchas veces te da un poquito de cosa recibir al censista, ¿cómo hacer para reconocer y que no haya algún avivado ahí por ahí que se haga pasar por que te vengo a hacer el censo y en realidad no? Claro, sí. Lo primero es la identificación del censista. Van a ir con un chaleco azul, con el logo del censo y el logo del INE. También con un gorro que tiene también el logo del censo y el logo del INE, y van a ir con una tablet de 8 pulgadas, que es una especie de teléfono celular grande. De todas formas, lo que recomendamos es, ante la menor duda, bueno, no abrir la puerta, pedir la cédula de identidad, y van a haber dos canales para verificar si es o no un censista del INE. Uno es el 0800-2023, allí lo va a atender una operadora, donde le va a decir si ese número de cédula corresponde o no al de un censista. Y si no, a través de la página censo2023.uy, allí va a haber un verificador de cédula de censista. Cargamos todos los números de la cédula del censista y allí nos dice si es o no es un censista del INE. Así que, digamos, por supuesto, queremos que los vecinos respondan, apelamos a que reciban bien a los censistas, pero en caso de dudas, tomar las precauciones necesarias y verificar la identidad del censista, que es muy rápido, y luego sí, se abre la puerta con confianza y allí se interactúa por media hora seguramente con el censista. Bien. Compañeros, Diego ya tiene retorno también por si ustedes tienen alguna consulta para él. Y sí, de repente estaría bueno contarle a la gente la importancia que tiene la realización de este censo. ¿Y por qué? Bueno, es una gran herramienta, ¿no?, para el gobierno contar con esta información.
Bueno, sí, los censos son una herramienta fundamental para la política pública, ¿no? Hay que recordar que a partir de esto vamos a tener una nueva foto de quiénes somos los uruguayos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, saber qué promedio de edad tenemos, cuántos niños hay en Uruguay. Pero además hay que recordar que esto es un censo nacional de población, hogares y viviendas. Por tanto, también vamos a saber cómo vivimos, en qué viviendas vivimos, posiblemente qué limitaciones tengan, si tienen saneamiento o no, si tienen conexión a agua potable o no. Por tanto, y además los censos, hay que recordar que una de las grandes virtudes es que nos dan una imagen muy nítida a un nivel geográfico muy pequeñito. Los censos, uno le da zoom a la imagen y banca cualquier zoom, digamos. Cosa que no ocurre con las encuestas. Entonces nos va a permitir focalizar las políticas públicas a un nivel muy pequeño, decidir dónde abrir una escuela, dónde abrir un centro CAIF, dónde abrir un comedor. Pero además recordar que los censos y la información, optimizar los recursos, exactamente. Es decir, abrir una escuela donde realmente hay niños y no donde no los hay, dirigir la política de viviendas a lugares donde realmente hay carencias de viviendas o viviendas precarias. Esto permite optimizar y ahorrar recursos públicos. Pero recordar que los censos también sirven para la política o las decisiones privadas, ¿no? ¿Dónde abrir un supermercado? ¿Dónde abrir una farmacia? Es decir, es información que luego va a impactar de forma muy fuerte durante los ciudadanos durante dos periodos de gobierno, ¿no? Uh-huh. Durante 10 años, básicamente. Diego, en casa se hizo de forma digital, tenemos un número, entonces si vienen a nuestra casa, entonces es presentar ese número, ¿no? Lo hizo uno de los, Martín, mi esposo, como el representante de la casa, se presenta el mismo número, ¿no? O sea, es el de la casa, ¿no? El censo de la casa. Claro. Sí, porque es un único formulario por hogar. Uh-huh. Lo bueno sería que compartamos ese código entre todos los miembros del hogar, porque cuando llegue el censista no sabemos quién va a estar allí. Uh-huh. Decirles que cuando va el censista y no encuentra a nadie, va a dejar una nota de visita por debajo de la puerta donde consta un número de celular, y allí también podemos enviar ese código de el censo digital. Así que va a estar esa facilidad. Si el censista pasa y no nos encuentra, va a haber una carta de visita donde consta un teléfono, le mandamos por WhatsApp ese código al censista. Es decir, que el censista también va a visitar a nuestros hogares al menos 3 veces en horarios distintos y en días distintos para intentar encontrarnos. Y en el caso que no hayamos sido censados, además ese teléfono de WhatsApp sirve para agendar una visita del censista. Así que, bueno, van a estar todos los instrumentos para que podamos proporcionar el código y también para que podamos censarnos y no dejar a nadie afuera de este censo. Perfecto. ¿Diego? Sí, Diego, la última. Entonces, el contacto con el censista para aquellos que hicimos el censo digital es cuestión de un minuto, es escanear el código y nada más. Exacto, es un minuto y además tenemos alternativas para hacer llegar ese código sin que tengamos ese contacto eventualmente. O sea, también podríamos dejarle, no sé, al portero con el número de apartamento y el código, y el censista desde allí simplemente carga esa información y queda listo nuestra obligación cívica, digamos. Así que van a estar dados todos los mecanismos para que nadie quede afuera, y eventualmente hacia el fin del proceso censal, que ocurrirá seguramente hacia fines de julio, también podemos llamar al 0800-2023, que es un canal de consulta abierto, es un call center, y eventualmente avisar en ese momento en el caso que no haya pasado el censista por alguna circunstancia, ¿no? Esperemos que sí, que eso no pase, pero puede pasar en algún caso, y en ese caso podemos comunicarnos a través del 0800-2023 y avisar que nuestro hogar no fue censado o que no entregamos todavía el código que nos dio el censo digital, ¿no? Perfecto. Perfecto. Nadia, estamos contigo. Gracias. Ya para cerrar, Diego, ¿qué pasa si alguien no hace el censo? Bueno, hay que recordar que el censo es obligatorio, ¿no? Está establecido en la ley 16.616 la obligatoriedad de responder al censo y también a otros relevamientos que hace el Instituto Nacional de Estadística. E incluso está previsto también la posibilidad de multas en caso que no respondamos. E incluso la multa no exonera de la responsabilidad de responder. Lo dice la ley a texto expreso. De todas formas, el Instituto usualmente no llega a esa instancia de multa, pero está previsto y es parte de las potestades que tiene el Instituto en el caso de que no se responda. Hay que recordar otra vez lo que dijimos al comienzo, la importancia que tienen los censos para el país,
esto va a mejorar nuestra calidad de vida, las políticas van a llegar a nosotros solo si visibilizamos a nuestro barrio, a nuestro vecindario. Pero bueno, también decir que es obligatorio la respuesta al censo. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Cerramos desde acá con todos los detalles del censo 2023. Buenísimo, Nadia. Perfecto, bien claro. Gracias. Nadia, muchísimas gracias.